polémica ha causado el pacto para las elecciones de concejales entre el Partido Comunista y dos colectividades de la Concertación, el Partido por la Democracia y los Radicales. Esta alianza ha generado molestia en algunos sectores del conglomerado opositor. Para conversar de este tema, estamos en el estudio de CNN Chile con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Muchas gracias por estar con nosotros. Aprovechemos de hablar de varios temas, porque la verdad es que parece que la polémica está bien encendida. ¿Usted cree que este pacto va a finalmente terminar con la Concertación? No lo sé. Eso lo pueden saber solo los partidos de la Concertación. Porque yo creo que este pacto, no tiene nada que ver con la crisis de la Concertación. Tal vez detonó algo, pero esta crisis de la Concertación venía de mucho antes de que habláramos de pacto con los radicales y los PPD. Entonces creo que ese es un problema de la Concertación, no es problema nuestro. ¿Ahora ustedes sienten que tal vez la gran piedra de tope en hacer un gran frente amplio opositor sigue siendo la Democracia Cristiana? Yo creo que no. Porque hemos avanzado. Es decir, tenemos con la Democracia Cristiana un acuerdo de candidaturas de alcalde por omisión, que me parece que es muy bueno, que beneficia mucho a la Democracia Cristiana, a nosotros en menor medida, pero a todos los partidos de la Concertación, y nos da ventaja respecto de la derecha, que es muy importante, porque si pretendemos después de estos partidos formar algún referente con un programa único y finalmente con un candidato único, se necesita ganar las elecciones de alcalde. Es muy necesario. Diputado, pero todas las lecturas dan a entender que al parecer acá la molestia es de la Democracia Cristiana, y por otro lado que lo que está haciendo el Partido Socialista es cuidar su mejor opción presidencial, que es la expresidenta Michelle Bachelet, y de esta forma no romper tal vez con un bloque, con un partido que representa sectores más de centro. Bueno, nosotros no decimos que sí al Partido Socialista, que bueno que ellos lo hagan, ¿no? Nosotros respetamos todas las opciones presidenciales de todos los partidos, porque todos ellos tienen opciones presidenciales. Nosotros nos reservamos tener la nuestra. Y cualquier decisión nuestra sobre candidaturas presidenciales va a pasar primero por el acuerdo sobre un programa único del conjunto de la oposición, que es lo que busca. Y nos parece que allí cabemos todos, es decir, independientemente de que se hayan producido algunos roces por las listas de concejales, que a mí me parece que no es lo más importante. Lo más importante es lo que está más de fondo. Diputado, ¿y es el Partido Comunista el gran ganador de todo este pacto y de toda esta situación que se está dando ahora? No lo sé. Yo creo que este pacto lo que hace es fortalecer la posibilidad de un acuerdo opositor. Porque, bueno, con el PPD, con el Partido Radical, se van a crear lazos. No significa que los vamos a cortar con la Democracia ni con el Partido Socialista, al menos no es nuestro... No es nuestra finalidad, no es nuestro deseo. Pero creo que es bueno avanzar, que hagamos la prueba, incluso en la elección de concejales, cómo podemos avanzar más adelante. A lo mejor no da resultado y tenemos que volver atrás, y todo lo que avanzamos en la elección o no avanzamos en la elección de concejales, hay que decir todo de nuevo. Pero es bueno que en la práctica veamos si podemos avanzar más de conjunto o no. Me parece muy bien. Muchos piensan que esto es las ganas que tiene el Partido Comunista de volver a la moneda, eventualmente, si es que sale electo un candidato opositor, y tener la posibilidad, por ejemplo, de volver a tener algún tipo de ministerio, algún tipo... No, nosotros no estamos peleando ministerio. Nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es lo siguiente: tener un programa, que ese programa ojalá nazca desde las demandas ciudadanas, ¿no es cierto?, pero que después tengamos la posibilidad de participar en el cumplimiento de ese programa. Eso puede ser desde dentro o desde fuera del gobierno. Habrá que ver qué es lo mejor. Pero todavía no ha llegado ese momento. ¿Y qué le pasa a ustedes, y particularmente la representación que tiene usted de la colectividad, cuando muchas veces fueron muy críticos de la Concertación, de los gobiernos de la Concertación, porque finalmente se sentían que se habían dejado de lado grandes temas y ahora finalmente se unen en un pacto y eventualmente también están aliándose respecto a ciertas políticas, respecto a ciertos temas? ¿Qué significa entonces? Fuimos críticos y seguimos siendo críticos. Y pensamos que tiene que haber mayor autocrítica incluso de esos partidos. Pero vemos con cierto optimismo el futuro, porque en los primeros pasos que hemos dado juntos hemos logrado construir programas, por ejemplo, respecto a la educación, programa estratégico de la educación,
un programa municipal, un programa de reforma tributaria, que bien podrían servir para un programa de gobierno. Y en esto creo que hay un reconocimiento de la Concertación, de que ellos tal vez pudieron hacer más, pero un reconocimiento también de que hay que hacer algo nuevo. Y que muchas cosas que nos hicieron es posible hacerlas si es que consigamos tener un referente mucho mayor en nuestro país. Diputado, ¿y usted cree que esta molestia por parte de la Democracia Cristiana principalmente obedece tal vez a quien está a cargo de ella? Estamos hablando de Ignacio Walker, ¿o hay algunos sectores que tal vez se podrían sentir también cómodos con estos pactos que están realizando? ¿Que hay una representación tal vez de todo lo que piensa el mundo de la falange? No le sabría decir. Yo he conversado con demócratas cristianos que están en contra de esto y otros que están muy a favor. Creo que todos los partidos tienen una discusión interna, más aún cuando hay momentos de crisis de los partidos. Entonces yo no diría que todo es blanco o negro, ni le echaría la culpa a un personero u otro. Yo creo que el presidente de la Democracia Cristiana trata de defender los intereses de la Democracia Cristiana. Otra cosa es que yo diga si lo defiende o no, bien o no. Igual él tendrá crítica respecto a lo que hago yo como presidente, o tendrá algún, o podrá manifestar algún criterio al respecto, pero lo fundamental en este momento creo que es superar, ¿no es cierto?, todo lo que haya causado molestia en este momento. Pero ya las cosas están así, el pacto nuestro con el PPD y el Partido Radical va. Nosotros hemos fijado algunas cuestiones previas que debemos discutir, fuimos mandatados por eso, por la Conferencia Nacional, y se las vamos a hacer ver al PPD y al Partido Radical. Pero tal vez, diputado, la gran pregunta que se hace mucha gente es si la Democracia Cristiana con el Partido Comunista, analizando un poco también la historia, pueden convivir en un mismo conglomerado cuando muchas veces, y así también lo registra la historia, han tenido posturas tan distintas respecto a muchísimos temas. Es una muy buena pregunta. Pero ya en algunas cosas hemos actuado juntos. Hubo un pacto por omisión municipal en que comunistas votamos por demócratas cristianos y demócratas cristianos votaron por comunistas. Posteriormente estuvo el pacto parlamentario, instrumental, en que comunistas votamos por demócratas cristianos y demócratas cristianos votaron por comunistas. Y ahora hemos construido de nuevo un acuerdo por omisión, tenemos estos programas, hemos avanzado en acuerdos programáticos. Entonces depende mucho de la voluntad política de los partidos. Y creo que en eso los cambios que se han producido en Chile, desde que se produjeron las grandes movilizaciones del año pasado y que siguen, y que hay una efervescencia y que yo diría que hay una maduración distinta de la ciudadanía respecto a lo que son los partidos políticos, a cómo deben actuar, que de alguna manera nos obliga a todos a tratar de buscar acuerdos, ¿no? Y no solo de representar a la ciudadanía, sino que de actuar junto a ella, de otorgar más participación. Y en eso las fronteras partidarias a veces entorpecen mucho lo que pudiera ser, por ejemplo, políticas de Estado, que las podemos realizar entre todos y que puede servir para solucionar los grandes problemas que tiene el país. Por lo tanto, ¿se podría decir que les acomoda este escenario actual, esta crisis, esta situación de reformulación que se está dando? Es que con todo lo que está pasando en el mundo, crisis del neoliberalismo, con lo que ha pasado en Chile con las movilizaciones sociales, con el descontento que hay, con las críticas que hay de los partidos, es evidente que no podríamos pretender que nada cambie. Algo tiene que cambiar, y también en los partidos. Y creo que es justo y necesario que se produzca en este momento y no más adelante cuando ya sea demasiado tarde. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo habernos acompañado y sin duda vamos a estar muy atentos porque esto al parecer no termina. Hay grandes repercusiones que van a ser parte del análisis. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, y ustedes entonces los invitamos a que continúen también con nuestras transmisiones.